Bienvenidos al espacio diario de noticias en Telemedina Canal 9. Comenzamos. Servitrama Transportes te ofrece esta sección. Durante la noche del miércoles, en la Plaza Mayor de Medina del Campo, un varón de 45 años resultó herido en el ojo derecho durante la sesión de fuegos artificiales que tuvo lugar durante el desarrollo de la inauguración de la Semana Renacentista. El hombre, mientras veía el espectáculo de pirotecnia, sintió que un artefacto le golpeó el globo ocular, por lo que asistió al centro de salud del municipio, lugar en el que le dirigieron al Hospital Clínico de Valladolid, donde le hicieron una cura, aunque debido al estado del ojo, le tuvieron que volver de nuevo a atender. Ayer a las 2 del mediodía, el incendio que se produjo la madrugada pasada en la carretera de Nava del Rey, junto al convento de las Reales Dominicas, se reavivó, motivo por el que han tenido que intervenir de nuevo el Cuerpo de Bomberos, la Policía Local de Medina del Campo y también de Medio Ambiente. Finalmente, el fuego ha sido extinguido. Y dentro de la Semana Renacentista, ayer tuvieron lugar diferentes actividades. A las 11 de la mañana fue la reunión de frailes con su respectivo desfile. La doncella y frailes serán nombrados y acercándose al maestre de la orden les pondrá la capa, ayudado por el padrino de cada uno de ellos, quedando listos para cumplir con lo que el infante estableció en sus ordenanzas al decir: terceramente, que se vistan de blanco, que traigan la dicha divisa. Fraile Don Amadeo Pérez Nieto. Doncella Doña Alejandra González Gutiérrez, apadrinada por el caballero Don Juan Frías Sanz. Doña María de la Paloma Domínguez Alonso, apadrinada por el caballero Alfonso Hernández. Posteriormente, a la una del mediodía, tuvo lugar la bendición del mercado desde el balcón del Pópulo. Perenne Christum Dominum Nostrum. Amén. Dominus vobiscum, un espíritu puro. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amén. Benedicamus Domino, Deo gratias. Finalmente, y a las 7 de la tarde, el palenque del castillo disfrutó de un espectáculo ecuestre. Carpintería Metálica JSV, 20 años cumpliendo puntualmente con nuestro compromiso por la calidad. Carpintería Metálica JSV patrocina esta sección. Y también ayer mismo se celebró el tradicional Toro del Verdejo en el municipio vallisoletano de Rueda. El astado, por nombre Saleroso, salió a las calles con motivo de la festividad de la Virgen de la Asunción. Y el próximo domingo 18 de agosto se celebrará en el municipio de Alaejos el cuarto concurso internacional de estatuas humanas, que lleva como nombre Villa de Alaejos. Participan pues gente de todas las nacionalidades. El año pasado yo creo que ganó un inglés o un irlandés ganó el año pasado.
Viene gente de Chile o que están aquí en España pero con distintas nacionalidades. Y es un concurso muy bonito porque es de los pocos que hay. Yo creo que en Castilla y León, yo creo que no hay ninguno. Ninguno. Yo creo que en Castilla y León no hay ningún concurso de estatuas humanas. Es una actividad cultural por la que apostamos mucho el Ayuntamiento de Alajuez, porque nos sale un poquito cara el poder tener participantes de tantos países o de tanta gente. Limitamos la participación a 15 estatuas, pero es un día que se nos llena la localidad de gente, que participa mucha gente, vienen de todos los entornos, vienen de Valladolid capital, de otras provincias, y está muy entretenido y está muy bien el poder participar, ver las distintas estatuas, a lo mejor los movimientos que hacen cuando alguien les echa una moneda. Uh-huh. Con lo cual es una forma un poco de trasladar este arte urbano, que generalmente lo vemos en grandes capitales, en Madrid, Barcelona o en sitios muy costeros, donde esta gente que se dedica a este tipo de arte puede sobrevivir con la moneda que le echan, que en los pueblos no suele pasar. Y entonces pues es un poco trasladar el arte este urbano al medio rural y que al mismo tiempo pues dar participación a toda la comarca. Con lo cual invito a todo el mundo que pueda ir a ver estatuas humanas, que va a estar bastante entretenido y bastante curioso para pasar una tarde muy agradable. Los titulares de la prensa digital. La Voz de Medina Digital. La mayoría de los internautas de La Voz cree que el Partido Popular y Ciudadanos no deberían ir juntos a las próximas elecciones. Medina del Campo. Un varón de 45 años resultó herido en un ojo ayer durante la sesión de fuegos artificiales de la Semana Renacentista. Reavivado y extinguido definitivamente el incendio que se produjo esta madrugada en la carretera de Nava del Rey. El norte de Castilla. El número de granjas ecológicas en la región aumenta el 70% desde 2015. Galería. Así han cambiado 15 vallisoletanos famosos. El Diario de Valladolid. Solo la USAL y la UBA se colocan entre las mejores universidades del mundo. Más de 1.200 actividades en fiestas para la ciudad. Hoy Medina del Campo registra una temperatura máxima de 33 grados y una mínima de 16. El día contará con cielos despejados durante toda la jornada y también a su vez con vientos que aproximadamente se acercarán a los 14 km por hora. El día de mañana se mantendrán estas temperaturas, que solo variarán en un grado en cuanto a la máxima del día, que será de 14 grados y la de la mínima de 16 nuevamente, al igual que hoy contaremos con cielos despejados, pero con rachas de viento de 17 km por hora. Una notable bajada de temperaturas de cara a la semana que viene, que contará con una media de 27 grados de máxima, aunque con irregularidades que nos traerán algún día más cálido en contraste con el resto de la misma. Y hasta aquí toda la información local. A continuación, la información nacional de mano de Alejandro García. Hasta mañana.